se nos van acumulando. Vamos a hablar de Cristiano, de su tarjeta, de sus gestos. Os vamos a enseñar unas imágenes, pero antes quiero que María Morán nos lea todos los tweets, bueno, algunos de los tweets que se están lanzando respecto a este tema. Hay gente que está bastante mosqueada con ese gesto de Cristiano Ronaldo, como por ejemplo Ángel, que nos dice: ejemplo para los niños, sí señor, pasen y vean a Payasonaldo. Y otro que nos dice... Payasonaldo. Sí. Y otro Luis que dice: el penalti es claro, pero si no fuese tan teatrero en tantos otros pitados, igual lo hubieran pitado. Es un impresentable con sus gestos, tanto a árbitros, compañeros o incluso a sus aficionados en el Bernabéu. ¿Cómo? ¿Alguna cosita más? ¿Alguna pregunta más? Pero están llegando muchos, ¿eh? ¿No? ¿Nada más? ¿Seguro, María? Bueno, pues vamos a ver las imágenes y le damos cera. ¿Sí? Empezó el año así. ¡Sí! Pasando por... Y ahora... Y es que el portugués ha tenido gestos para todos. Para la afición... Para los árbitros... E incluso para la prensa. ¿Por qué nos sorprende CR7 con esta actitud? ¿Le afectará a su cuidadosa imagen personal? Lo debatimos en Punto Pelota. Ulises Sánchez Flor, tú eres un madridista de pro, bueno, de vale. Corazón. No, no, es verdad, ¿no? Es verdad y yo lo respeto y me parece cojonudo. Periodista que siga el Real Madrid. Bueno, la cosa es, ¿te sienta mal, te parece que se está excediendo o te parece normal? ¿Hay soberbia, no hay soberbia, se le está yendo la panza? ¿No crees que es un tío que debería estar feliz y contento? Vamos a ver, yo... ¿A ti no te molesta nada? No, yo no es que quiera defender a Cristiano Ronaldo, pero es que yo puedo llegar a entender este gesto que hace ayer en Vallecas... Un momento, no es este gesto. Es este gesto sumado ¿a un montón... ¿Cómo que a cuál? Pedir calma en el Camp Nou, me parece, es un gesto ofensivo, no. Es un gesto que es provocativo. Un momento, yo quiero hablar contigo de esto, pero pensamos razonables. Sí. A lo largo de toda la temporada, Cristiano, que es el escudo. Ese gesto no me gustó, que si no le hablo a la prensa. Que si ahora, esto, hay muchas acciones de Ronaldo que marcan un estilo y lo que yo te pregunto es si a ti ese estilo, como a muchos aficionados del Madrid, os molesta o no os molesta o queréis que va sobrepasado. A mí el gesto de retirarse en Córdoba tocándose el escudo no me gustó, me parece que le sobró ese gesto, me parece mal, feo. Pero el gesto de pedir calma en el Camp Nou no me parece provocativo y el gesto de ayer en Vallecas me parece que es la reacción de un jugador en caliente frustrado porque no le habían pitado un penalti cuando te estás jugando la liga y reaccionas de una forma pues diciendo, oye, mira, ahora he marcado y me habéis podido fastidiar la liga, y reaccionas diciendo, pues sí, me han pillado las cámaras robando y tal, pero no me parece un gesto normal, me parece normal dentro de lo caliente, ¿no?, de que estaba Cristiano. Yo creo que es una colección de gestos absurdos a la que ya nos tiene acostumbrados Cristiano. Decía el vídeo que ¿por qué nos sorprende Cristiano? No, lo lamentable es que no nos sorprende Cristiano, no nos sorprende. Está en perfecta coherencia con cómo es él, con su comportamiento habitual, con su modo de manejarse con propios y extraños. Le hemos visto hacer de todo. Yo le he visto meter goles y encararse con la grada enseñando el muslo así en el Calderón, quitarse una camiseta. Además es que hay que tener en cuenta una cosa, que es la situación a la que está haciendo referencia ese gesto, que es el penalti no pitado, que más allá de lo que podamos discutir de si es penalti o no, aquí la cuestión es el momento en el que sucede. El Madrid lo ha pasado mal en la primera parte, el Rayo Vallecano les está dando bastante está y lo están sufrir. Pasando mal. Llega el minuto 50, Cristiano Ronaldo se planta delante del área, no tiene espacio para disparar, ¿qué es lo que hace? Espera la entrada y espera el penalti y reclama lo que en internet tantas veces se ha llamado como el penaldo. ¿Sabes lo que es el penaldo? Ah, que estás diciendo que el penaldo es ese penalti que se le pita al Madrid siempre para abrir la lata. ¿Cómo? Siempre a Cristiano Ronaldo. Y siempre cuando el Madrid peor lo está pasando. Entonces Cristiano Ronaldo, que está acostumbrado a su penaldo, no lo tiene y por supuesto se lo recrimina. Y le entra la rabieta cuando no se lo dan. Yo creo que es un poco... Ramón, que estabas tú. Perdón, no pasa nada. Yo creo que es un poco extremo de esa teoría del Ronaldo, penaldo, como las quiero llamar, me parece un poco... A ver, yo un poco volviendo a lo que hablábamos otro día, precisamente con la acción de Neymar, yo creo que ayer el gesto de Cristiano sobra.
sobra, pero evidentemente, si algo diferencia, por ejemplo, al gesto de Neymar, que el otro día debatimos... Ahora hablaremos también de Neymar, ¿eh? Creo que el gesto de Neymar es un gesto despectivo hacia un compañero, el gesto de ayer es un gesto que sobra a Cristiano Ronaldo y que creo que el club debería volver a recordarle a Cristiano que estos gestos ya no solo perjudican a la imagen de Cristiano, claro, que creo que perjudican... Pero Ramón, tú no entiendes que en caliente te estás jugando la liga, no te pitan un penalti... Pero al final hoy... Y puedes tener una reacción así... Pero con ese gesto estás diciendo que se sienta atacado. Pero Ulises, no lo justifico, pero al mundo y se está hablando de ese gesto cuando lo que se debería hablar ayer es para mí de un extraordinario gol. Pero yo con una salvedad, Ulises, vamos a ver. Yo creo que a Cristiano se le olvida en muchas ocasiones que está jugando en uno de los mejores equipos del mundo. Si eso le pasa, nos pasa a todos jugando al fútbol. Cuando te mosqueas haces gestos, pero él está delante de muchos millones de espectadores y tanto se elogia cuando juega bien al fútbol y tanto hay que darle cuando hace este tipo de gestos que los ve todo el mundo y sobre todo, y a mí lo que más me indigna es que hay muchos chavales que ven esos gestos y luego te vas a un montón de campos por toda España y los mismos chavales hacen esos gestos. Yo creo que hay que establecer una diferencia. El gesto ayer, que para mí es evitable 100% de Cristiano, correcto. Creo que no es sancionable por parte del club. Que lo que tiene que hacer el club es llegar y decirle, oye, Cristiano, tío, contrólate. Sobre todo cuando ha metido el gol que vale. Si quieres, os recuerdo lo que se le dio a Di María por aquella acomodación que se hizo. Porque eso es un gesto despectivo hacia la grada. Sí. Entonces, eso es un gesto despectivo hacia la grada de un jugador. Pero volvemos un poco a la diferencia. Es decir, estamos hablando de otra cosa, como es Neymar, que yo creo claramente que Luis Enrique ayer sienta a Neymar por el gesto de Vigo. En el gesto de Vigo estás desaprobando y estás haciendo un desprecio de forma soberbia hacia un compañero. Vale, vamos a ir enseguida a eso, pero que Carambini se muere ganas de hablar. Sí, no, lo que iba a decir sobre Cristiano Ronaldo es que una de las cuestiones sobre ese gesto también es el hecho de que al estar haciéndoselo al juez de línea, lo que está dando a entender es que se siente robado. O sea, no es la primera vez que lo hace. O sea, está haciendo ese gesto de es que me roban. O sea, uno de los jugadores que además esta temporada ha tenido los piscinazos más claros que hemos podido ver, por ejemplo, el de Vigo, por ejemplo, ¿sabes? Han habido tantos ejemplos a lo largo de esta temporada y que tenga el digamos, la cara dura de decir que es que me roban, es que nos están robando. ¿No os da pereza, Cristiano? Es que Cristiano da tanta pereza. Se le ve venir. Es que no, da pereza. Estamos todo el día hablando de estas gilipollas. Yo creo sinceramente que el club... ¿No os da la sensación que siempre estamos a vueltas con este tipo de cosas con Cristiano? Creo que el Real Madrid tiene que pararle los pies a Cristiano en el sentido de decirle, oye, tú eres imagen de un club, como es el Real Madrid, y tienes que controlarte. Porque no va una ni dos. Sí, pero también Ronaldo en orden, en orden. Espera, Carambini, Ulises, Juanes. No, que sí. Ulises y luego tú, Carambini. Que estoy de acuerdo que el Madrid tendría que decirle algo, pero yo supongo que en alguna ocasión se lo habrá dicho y le ha dado igual, porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Escúchame, Cristiano tuvo un momento donde corrigió mucho su gesticulación. Tuvo unos meses. Bajó mucho su nivel. Y de hecho se elogió ese cambio de actitud de Cristiano. Ahora yo es que creo que Cristiano anímicamente no está bien por una cuestión personal, que todo el mundo sabemos de que no, que es su relación personal, y creo que le está afectando en el tema deportivo y le tiene exaltado en el campo, porque estamos volviendo a ver a ese Cristiano que habíamos dejado de ver últimamente. Ulises. No, vamos a ver. Carandini, y lo sabe porque vive en Barcelona, cómo se le machaca a Cristiano Ronaldo, cómo se le desprestigia, sobre todo en la semana del clásico. Pero déjame que cómo se le... Pero Ulises, déjame que te diga una cosa. No. Mira, quiero dar una opinión de una persona que, de momento, todavía no es de ningún equipo. Que yo hasta el final de liga no lo decía, soy chaquetero. Pero te voy a decir una cosa. Yo, que soy, digamos, un fan neutral, que miro el fútbol con... Yo no soy un forofo, ¿eh? Te quiero explicar. Yo te reconozco igual que Cristiano, no me gusta cómo se toca el escudo. Te quiero explicar. Déjame que te explique. Que se le machaca también. Lo que te quiero decir es que cuando me pongo a ver un partido de fútbol, no tengo, digamos, el prejuicio de si es del Real Madrid, si es Barcelona, si es Ronaldo, no sé cuánto. Yo te digo que como espectador veo cómo juega Cristiano y me enamoro. Y digo, Dios mío, qué portento, qué tal.
y cuando hace estas cosas me tira para atrás y me dan menos ganas de ser del Real Madrid. Parece, y es lo que está diciendo lógico. Ramón, cuando hace falta que alguien le dé el toque a Cristiano. Sí, me parece lógico, mejor, pero ¿no? Vamos a ver, en Barcelona, en la semana del Clásico, se estuvo menospreciando a Cristiano Ronaldo, comparándole con Messi, que iba a llegar al Camp Nou, que ya no iba a ganar el Pichichi, que no era nadie, que no sé qué. Pues llega al Camp Nou y mete un gol y lo celebra, mandando, pues como en su día Raúl, mandó callar al Camp Nou. Pero es que te estás yendo a un gesto concreto del que no estamos hablando. Y le habéis llamado penaldo. Y le habéis ninguneado. Y resulta que lleva 37 goles. El ataque sistemático que está recibiendo Messi por parte de toda la prensa madridista nacional, tanto en radio prensa, comparado con la de Cristiano Ronaldo, y los cuatro medios que hay en Cataluña, la diferencia es abismal. Yo aquí estoy con Messi, yo creo que la diferencia es abismal. Con Messi no hay. A Messi se le reñó. A Messi se le han. O sea, las imágenes de forcejeos cuando así si es agresivo. Le han hecho de que si es le han llamado con la... el ataque es sistemático. Al margen de lo de Messi, hay una cuestión, es que se está hablando de que el club debería darle un toque a Cristiano Ronaldo. Pero no solo... Bueno, por lo menos un toque del que no se entere la gente, un toque por detrás. No solo no se lo da, sino que ayer sale Butragueño, una persona a la que yo tengo por moderada y ponderada y tal, y sale y dice que Cristiano es un ejemplo para los niños. Es decir, no solo no le dan un toque, pero sino que es, le refuerzan la actitud. Un ejemplo competitivo, un ejemplo de ganador. Un ejemplo de ganar y de ambición. Pero se puede ser competitivo sin hacer ese tipo de cosas. Yo creo que es un ejemplo. En Barcelona machacáis a Cristiano Ronaldo. Lo está viendo todo el mundo. Es un contraejemplo, es un antiejemplo. No, habla desde el punto de vista deportivo. Yo creo que estás exagerando. Yo creo que estamos llevándolo a un extremo. Totalmente de acuerdo. Reducir a Cristiano Ronaldo a un gesto. A ver, chicos. Estás comunicando unas aprobaciones. Un momento. Alfonso, termina y luego Ramón te quiere hacer una pregunta. Sí, yo termino con dos cosas. Una, que no, por un lado, creo que debería ser más Cristiano Ronaldo el que tuviera esa iniciativa de dejar de hacer estos gestos. Y otra es, no sé si hay alguien en el club que se atreva a toser a Cristiano Ronaldo. Perfecto. Estamos intentando adivinar qué piensa el aficionado. Vosotros sois aficionados. Pero yo quiero saber también qué puede pensar las marcas que patrocinan a Cristiano Ronaldo o a cualquier jugador. Me refiero, ante determinadas actitudes, ante determinados gestos, ¿qué piensan las grandes marcas que les están pagando millonadas? No sé quién es el sponsor de Cristiano, pero ¿aprobarían o no aprueban? ¿O les viene bien o les viene mal ese tipo de cosas? Al final no olvides que un poco lo que hablaba también Uli. Es decir, al final, cuando tú hablas de Cristiano, sus valores, en la escala de valores de Cristiano, primero está competitividad, ambición. Un jugador top del mundo, ambición, goleador, jugador líder. Y en la escala 7 podemos situar un gesto. gestos que le perjudican. Pero claro, la primera escala de valores de Cristiano, la primera escala de valores de las marcas Nike, todos los que le patrocinan, es que este chico es balón de oro y bota de oro. Es un cañón para la publicidad. Luego vendrán los gestos que sí, que pueden ser reprochables algunos, otros menos, otros más, pero al final, un tío que es balón de oro, que tienes tres balones de oro y tres botas de oro, pues tú fíjate, las marcas... Me viene perfecto que hayas terminado tú, porque estamos hablando de la caña que se le da a Ronaldo, lo que hace Ronaldo, etcétera, etcétera, pero también es verdad, y esto va contigo, bueno, con todos del Real Madrid y contigo, ¿qué le está pasando? Perdóname. No pasa nada. Que te ha cortado la carpeta en la rótula. ¿Qué está pasando con Messi? Me refiero en el sentido que Messi es el único... A ver, Amaya, ¿qué estás diciendo? Con Neymar. Estabas pensando en Neymar. Con Neymar. Vale. Entonces, vamos con Neymar, lo que está pasando con Neymar y Messi. Messi en el sentido que no rota y Neymar, que se enfada últimamente mucho, hace gestos malos y se encabrea con el entrenador. Vamos a verlo y lo comentamos. Amaya, te quiero. Y aquí detrás juntamos Neymar, Messi nos rota, porque yo creo que todo tiene una cierta unión, aquí lo tienen, Messi nos rota, es titular hoy en Punto Pelota y muchos otros medios, así que ¿quién quiere empezar? Alfonso y Ramón. En el caso de Neymar, yo si os puedo apuntar, porque conozco al representante, a Wagner Ribeiro, le conozco porque era representante de Robinho, ha hecho operaciones con el Real Madrid, le conozco bastante y sé un poco como lo que piensa Neymar en ese sentido, ¿no?
Y Neymar está enfadado, y no se lleva bien con Luis Enrique. ¿Pero por qué está enfadado? Está enfadado porque a Neymar, cuando ficha por el Barcelona, le prometen que va a estar al nivel de Messi en todos los sentidos, económico y deportivo. Neymar va a ser intocable. Neymar es la apuesta del club, de Sandro Rosell, de Bartomeu. Y Neymar ha visto que con el Tata Martina, vale, en su primer año sí era intocable, pero con Luis Enrique tiene facilidad para irse al banquillo o para que le sustituyan en las segundas partes. Y eso Neymar no lo soporta. Ayer lo vimos en el banquillo, la cara de Neymar, de preocupación. Alfonso y Ramón, perdóname. Bueno, sí, yo creo que iba también un poco la línea tuya, Ramón. O sea, Neymar el otro día hace un gesto muy feo en Vigo. Y Luis Enrique no se casa con esos gestos. No, estamos viendo aquí, Messi no rota, pero Messi estuvo en el banquillo de Anoeta, frente a la Real Sociedad, por un gesto o un enfrentamiento que tuvo con Luis Enrique. Sí, pero es la última vez que ha estado en el banquillo, desde que Pero yo tengo la sensación de que Luis Enrique no le tiembla la mano, ni con los jugadores ni con la prensa. A Piqué le siento. Dicho sea de paso. Claro, a Piqué no olvidemos que a Piqué le sienta primero cuando tuvo el incidente con la guardia local de Barcelona, aunque era un acto que era fuera de toda la disciplina del club, y luego cuando la movida del móvil en la Copa del Rey. La Copa de Cataluña, perdón, Luis Enrique actuó y le tuvo sentado, Yo creo que ayer la decisión de Luis Enrique es: chico, tú has tenido un gesto que no puedes tener, no. Y lo que no puedo hacer es sacarte el día siguiente de titular, porque al final lo que. O sea, castigo. No, pero igualmente. Una apreciación nada más. Neymar, cuando ficha por el Barcelona, es el jugador mejor pagado del Barcelona, porque en el total de la operación es el mejor. Sí, lo que pasa es que Messi se entera que Neymar cobra más, es cuando dice, Messi se enfada, y Messi es cuando empieza a dar el mensaje que, ojo, que igual se marcha el Barça, y es cuando el Barça le retoca el contrato. Igualmente es que dentro del... O sea, yo creo que Neymar, o sea, más allá de todos estos datos y lo que puedas conocer por esta persona, yo creo que Neymar, en el momento en que ficha, o sea, sabe que está pasando de un club brasileño a un club europeo, en este caso el Barça, uno de los mejores equipos del mundo, que además tiene al mejor jugador del mundo, que está completamente arriba en la escala, tanto salarial como líder del vestuario, y que juega cuando te quiere. Una cosa más, y esto pero, desde hace pero años. ¿Tú no crees que también se suma a todas esas preocupaciones el hecho de que Luis Suárez ha despertado? Con lo cual la competitividad ahí arriba es más gorda todavía. Claro, claro. Además es que es una cuestión de eso. O sea, hace 3-4 meses... Claro, era Messi y él. Claro, Messi estaba marcando, Neymar estaba marcando, se estaban asistiendo entre ellos, y en el momento en que Luis Suárez ha empezado a marcar, es el momento en que y ha empezado a marcar, además, con pinta. Entonces, de seguirla. Yo creo que es una cuestión de competitividad y una cuestión de que Luis Enrique, como tú comentabas, está castigando un gesto y está, pero por otro lado está haciendo rotar, y por otro lado pues está llevando la política de que yo soy el líder. Medio segundo, yo conozco a Luis Enrique de su etapa de juego en el Madrid, y yo cubría la información, y Luis Enrique es muy maniático, y esos gestos, en la jornada 3 en el Madrigal en Villarreal, cuando Neymar estaba calentando en la banda y se fue a firmar un autógrafo a un aficionado en Villarreal, al partido siguiente le castigó, Y a mí me parece muy bien estamos hablando, yo no sé si a Wagner Ribeiro le prometieron, o a Neymar, que iba a estar al nivel de Messi. Económico y deportivo. Sí, pero Neymar, cuando viene, por lo menos de cara al exterior, asume que está muy por debajo de Messi con sus declaraciones. Sí, lo recordamos eso es todos. Lógicamente. Luego hay un trayecto, perdón, Alonso. Y con su forma de jugar. Porque Neymar le da a Messi los balones que Messi no le da a Neymar. Pero mientras sea titular y juegue siempre, Neymar asume que él tiene que jugar para Messi. Pero en el momento en el que empieza a llegar al banquillo, como ayer. Pero eso es una cuestión de gestión. Cuidado si Luis Enrique sigue la temporada que viene. Yo creo que no tiene. Cuidado si Luis Enrique sigue la temporada que viene. A ver, un momento. Que se abre esto, no se entiende. Carambini y Ramón. Yo creo que por cierto, una cosa que me acaban de decir. El que era metió gol. El Valencia metió gol. Mira, ¿vale? Atlético de Bilbao. Yo creo que es una gestión. Ahora mismo el Barça tiene un tridente veo que tiene tres estrellas mundiales. Perdón, veo que se ha impactado mucho. Estoy encantado que el Valencia siga sumando puntos y que haya una rivalidad fantástica entre Valencia, Sevilla y Atlético de Madrid, porque recuerdo que hay una jornada final con un Barça Atlético de Madrid que puede decidir la liga. Bueno, a ver, se ha interrumpido. Y con el Valencia y Sevilla jugando contra Barça y Madrid. Sí, no, yo lo que creo es que, como bien ha comentado el compañero, pues Luis Enrique es una persona que tiene fuerza, o sea, que tiene decisión, y ahora mismo tiene que gestionar un tridente de tres jugadores, de tres delanteros, que son tres estrellas mundiales, sea de paso, y son egos que tiene que mover, y es que la gente tiene que rotar. Entonces, intentar buscarle más allá de esto viene de atrás, o sea, obviamente hay conflictos detrás, se le han prometido cosas, pero ¿no creéis? Intentar darle a ese gesto concreto la razón por la cual a partir del año que viene ya no
no va a estar, tanto el uno como el otro, me parece que es sacarlo de equipo. Un momento, perdón. Alfonso, Ramón, Ulises y Juanes. Es que sí, yo quería apuntar una cosilla. O sea, él dejó a Messi en el banquillo en la noche y coincidió que después vimos la mejor versión de Messi. Pasó lo de Piqué y coincidió que era Piqué. Empezó la temporada y parecía otro Piqué. Este Piqué se ha hundido ya no vale para nada. Espectacular. Es que Luis Enrique lo tiene todo pensado. No sé qué pasará con Neymar. Sí, no, pero igual yo, en el caso solo de Messi, y ya hablo un poco de una opinión personal, ¿eh? Independientemente que tengo claro que Luis Enrique le ha sentado por lo que le ha sentado, creo que a Neymar, en su idea de en un futuro convertirse en el líder de este Barça, porque está llamado a ser el líder de este Barça, como es en Brasil, no olvidemos que este día... A mí Luis Suárez me gusta mucho. Yo he visto a Neymar asumiendo el liderazgo en Brasil y este chico ha hecho maravillas que con se Brasil a Florentino Pérez, y asumiéndolo. Pero creo que hay una cosa que él yo creo que se está equivocando y que va a cambiar a partir del próximo verano, y es... Está haciendo muchas tonterías fuera del terreno de juego, está utilizando en exceso las redes sociales, siguiendo a Dani Alves. Y en eso creo que tendría que limitarlo mucho. Y creo que habría que haber un entorno de Neymar que dijera, mira, chico, tú has venido aquí, eres imagen de Barcelona, tú en Brasil. Cuando jugabas en Brasil, como si te quieras hacer el mongo. Pasa que yo pero recuerdo, eres una imagen del Barça. Pero yo recuerdo una declaración de, no sé si era de Bartomeu o de la cúpula del Barcelona, que decía que precisamente una de las razones, ¿no?, que se sumaban a lo bien que jugaba Neymar era precisamente esa trascendencia mediática que da con su figura, haciendo todo ese tipo de cosas. Sí, pero al final lo hemos visto, que si haciendo el vídeo tontorrón, no sé qué, que se lo tenía bailando con Alves. Eso me recuerda a Ronaldinho. La versión de Ronaldinho era exactamente lo mismo. Y mira dónde acabo. Esas cosas, esos pequeños detalles de exhibición y tal, suman, sobre todo en una mentalidad como la de Luis Enrique, insisto, que es para eso es muy, muy celoso de esto. Yo lo que sí quería apuntar en esto de Neymar es los jugadores, pero sobre todo los cracks y las grandes estrellas, se comparan mucho entre ellos. Neymar ve que la jornada anterior en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo y Bale juegan los 90 minutos en un partido de 9-1 y Ancelotti hace los cambios en un 7-0 y no quita ni a Bale ni a Cristiano. Quédate, puto pelota. No, ¿se acaba o qué? Se acaba. La música es... Bueno, madre se ha terminado. Voy a decir una cosa. Levantaros todos, rápidamente. Se acaba un momento para la publicidad. Estamos todos deseando que nos den media hora más de tiempo. Eso es, media hora. Lo digo yo, decimos los cuatro todos. Volvemos después de la publicidad. Hasta ahora. Quédate, quédate, esta noche con nosotros, quédate. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Skelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Now, everybody. Como chef tenor, en mi cocina nunca puede faltar doble caldo honor. Mi secreto para elaborar unas buenas lentejas es doble caldo honor. Con este truco las lentejas tienen el doble de sabor. Doble caldo honor, el secreto del mejor sabor. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Skelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Skelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Tiene 21 años y ya es campeona de Europa y del mundo de bádminton. Nacida en Huelva, Carolina Marín ha conseguido poseer un título que desde 1999 estaba en manos de jugadoras asiáticas. Carolina se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Acaba de firmar un acuerdo de patrocinio con la marca de aceites Carbonell y ha decidido ceder parte del dinero a la Federación Española para que invierta en el bádminton base. Pero Carolina se muestra un poco decepcionada con la federación, de la que no se siente del todo apoyada. ¿De qué se queja la campeona del mundo? Lo explicamos en Punto Pelota. Estaban viéndolo a Carolina Marín. Yo estoy muy contento hoy.
Y estoy muy contento porque soy de los que piensan realmente que hay muchos deportes, hay muchas modalidades, hay mucha gente que consigue grandes méritos a través de su esfuerzo y que no son debidamente reconocidos. Así que tener hoy en Punto Pelota por teléfono a Carolina Marín es un privilegio. Muy buenas noches, Carolina. Hola, muy buenas. Bueno, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que muy contenta. ¿Estás contenta, no? Sí, por supuesto. Te oigo muy bajito, ¿me podéis subir el volumen de plató? Bueno, oye, Carolina, campeona del mundo, campeona de Europa, ¿ahora mismo en el ranking mundial en qué puesto estás? Pues ahora mismo he bajado al número 3. Al número 3. He estado la número 2 la semana pasada, pero la china con la que jugué la final en Malasia ha vuelto a subir al número 1, pero ahora estoy a 1.000 puntos solamente del primer puesto y la verdad que son muy pocos puntos. Dime una cosa, Carolina, ¿tú cómo te sientes? ¿Hasta dónde quieres llegar o hasta dónde crees que puedes llegar? Pues yo creo que no tengo límites, que puedo llegar a dar más de lo que a día de hoy estoy dando y para ello pues es algo que yo me entreno en el día a día. ¿Tú eres consciente, Carolina, de lo importante que eres para la imagen del bádminton, un deporte que bueno, hay que reconocerlo, ¿no? No es que lo practique una minoría, es que lo practica menos que una minoría y de repente todo lo que estás consiguiendo a eso le da una importancia mayúscula. ¿Tú eres consciente de eso? Sí, desde luego después del de Mundial me costó mucho aspirar en esto, pero sí que sobre todo pues toda la gente que todos los aficionados y la gente que está unida a este deporte, pues es lo que me hace ser consciente de lo que yo cuando gano torneos o lo que sea, pues es lo que soy para España y para mí pues es una alegría. Carolina, hay aquí muchos compañeros, muchos contertulios, compañeros, bueno, periodistas deportivos, y Ramón Fuentes, por ejemplo, te quiere preguntar y Juanes también luego. Bueno, antes de nada, enhorabuena, porque creo que eres un reflejo de esa generación de mujeres, con Mireia, con las guerreras, etcétera, que yo creo que estáis eclipsando en cierto modo al deporte masculino español, pero yo quería, para que la gente lo escuche, porque te lo he oído en algún otro medio, pero quiero que lo digas aquí en Intereconomía, ¿cuántas horas entrenas al día? Yo entreno 7 horas al día. ¿Cuánto? 7. 7. Y resumidamente, ¿qué haces en 7 horas de entrenamiento? Pues yo mi primer entrenamiento lo tengo de 8 a 10 de la mañana, y ahí hacemos un entrenamiento más técnico. Luego tengo otro entrenamiento de 2 a 2, que ahí hacemos más la preparación física. Y luego de 5 a 8, que ahí hacemos más tácticos y partidos y eso de juego. De juego. Juanes. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, antes de nada, enhorabuena. Enhorabuena por tus éxitos y enhorabuena además por conseguirlos, sobre todo en unas circunstancias tan difíciles, ¿verdad? Unas circunstancias tan complicadas desde lo económico, porque no os lo ponen fácil a los deportes minoritarios y menos aún a las mujeres, ¿no? Un país en el que tenemos, creo, en torno a 7.000 licencias de bádminton contra un país como China que tiene 100 millones de licencias. Pues contra esta gente compite y gana Carolina. Yo te quería comentar, Carolina, creo que está habiendo estos días una polémica en torno a un patrocinio, ¿no? Con la federación, con el presidente especialmente de la Federación Española de Bádminton, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de esto? Bueno, pues el patrocinio este se cerró ayer. Yo estoy súper contenta de la confianza que me ha transmitido Carbonell y sobre todo pues estoy contenta de haber dado un pellizco de ese patrocinio que he obtenido al bádminton base porque yo no solamente pienso en mí, sino que pienso también en un futuro para que esos futuros jóvenes consigan lo que a día de hoy estoy consiguiendo yo. Pero Carolina, yo te quería hacer una pregunta. Tú no estás ni mucho menos obligada a hacer, digamos, esa aportación, ¿no? Eso es una cosa que sale de ti. Sí, efectivamente, eso sale de mí. Y eso además te honra, Carolina. Soy Alfonso Evia. Yo te quería comentar, Carolina, a ti te conocimos básicamente todos en el Mundial de Copenhague, cómo ganaste a la China Li. Después te has hecho hace poquito con dos mundiales de las series, el de Inglaterra y hace poco el de Malasia. Y sé que tienes tatuado en tu muñeca las anillas de las Olimpiadas. ¿Tu gran objetivo después de no pasar la fase de grupos en Londres es Brasil? Sí, bueno, a mí me gustaba pensar más a corto plazo, que tengo algo
no te va a quitar el título mundial, pero sí, una vez que acabe este torneo, pues irá, será para los Juegos Olímpicos de Río y ahí, por supuesto, irá por una medalla olímpica. Que eso sería extraordinario. Sí, imagínate una medalla olímpica. El mensaje que has dicho al principio me parece impresionante, Carolina. Y a mí me parece que es un poco el espíritu que representa, vuelvo a insistir, este momento de eclosión del deporte femenino. Cuando te he preguntado, Alonso, ¿cuál era tu objetivo? Te has dicho, no tengo límites. No tengo límites. Y eso es lo que nos gusta escuchar también a todo el mundo. Es decir, tu deseo de ambición es eso, no hay límite, no te pones límite. Es que creo que eso es extraordinario. Que Carol es una gran admiradora de Rafa Nadal. Es zurda como él, lo cual le beneficia bastante a su juego. Lo hace gracia, me ha encantado lo de Carol porque es como si fuese amiga de Tamarín. No, me ha salido lo de Carol por lo que iba a decir a continuación, porque igual que con Rafa, ese grito de ánimo de vamos Rafa, creo que también el vamos Carol se hizo bastante famoso en el Mundial. Yo tengo una curiosidad, porque habéis comentado que efectivamente el bádminton es un deporte muy minoritario aquí en España. ¿Por qué se te ocurrió dedicarte al bádminton, Carolina? Pues yo empecé cuando tenía 8 años y yo en ese momento también bailaba flamenco. Yo soy de Huelva y aquí el flamenco... Al final tiene un giro de muñeca también el flamenco, ¿no? Efectivamente, también me puede venir de eso. O sea, lo de la castañola... Mi familia también es muy flamenca. Entonces, pues un día fui con mi mejor amiga, íbamos juntas al colegio a bailar flamenco y ella es la que conoció este deporte. Entonces, pues tenemos un pabellón al lado de casa y pues allí fue donde conocí el bádminton. Carolina, yo te voy a pedir un favor y es que, lo primero, manifestarte mi admiración y la de toda la gente estamos aquí. Yo te quiero pedir una cosa. Aquí en el plató de Punto Pelota tenemos como un céspedillo, que es lo que es en nuestro suelo, y me encantaría que un día te vinieras aquí directamente al plató de Punto Pelota a estar un rato con nosotros y te retamos aquí a que nos eches a lo mejor tú contra tres de los contertulios. ¿Serías capaz? Por supuesto que sí, sin ningún problema. Y nos gana, pero sobrado. Carolina, ha sido un gustazo hablar contigo. Me da pena no tener más tiempo, pero te lo digo de verdad. Si algún día puedes pasarte por aquí, por Punto Pelota, estaremos encantados, no solo de recibirte, sino de darle todo el eco que necesita pues todos los deportes que practicáis, pues gente como tú. Te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a todos y un beso muy fuerte. Y suerte. Enhorabuena. Muchas gracias. Venga. Y estoy la mar de contento porque hoy... entra para acá. Miguel Cocina, entra. Tenemos actuación. Hoy tenemos actuación y estoy muy contento pues porque es tu primer disco. Mi primero. Tu primero. Y entonces, claro, presentar en Punto Pelota el primer trabajo amplio de una persona, pues siempre es guay. ¿Qué significa este álbum para ti? Supongo que mucho, ¿no? El principio, tú lo has dicho, de espero de una carrera larga, de muchísimas ilusiones, de años ya currando para conseguir este disco. Y gracias a mi compañía y Carlitos Records, que están apostando, que no es fácil hoy en día. Hombre, lo que ya es difícil es decir, exacto, tengo una compañía. Eso, bueno, eso, o sea, eso para empezar. Todo el mundo tiene que seguir adelante, sí, con el crowdfunding, sí, con no sé qué. Exactamente. Ya solo por eso ya parece que... Que bueno, es algo, pero bueno, esperemos que haya trabajo por delante. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? Un mes. ¿Un mes? Con este disco un mes, en la música 12 años. No, pero yo te digo con este disco un mes. Con el disco un mes. Pero eso es porque en esos 12 años ya lo tendrías todo muy pensado. Bueno, si pensado sí, pero para ejecutarlo, tela. No, ya. Tela, eso tela marinera. Bueno, el álbum se llama Mi alma entre cristales, eso me es. Encanta el título, aquí lo tenéis. Yo siempre enseño la parte que me han firmado todos los que venís, que los voy guardando todos y los colecciono. Muchas gracias. Aquí lo tenemos para enseñarlo. Para el programa Punto Pelota con... Programón. Para el programón, es que escribís como médico. Claro. Así que nada, para despedir el programa os voy a dejar con Miguel de Cocina. Nos va a cantar Volver a empezar y yo me despido ya de todos ustedes, pero solamente será hasta mañana viernes, a la misma hora, a las 9, en Intereconomía, en Punto Pelota. Chaval, muchas todo gracias, tuyo. Tío. Un placer tenerte aquí. Dejamos de ser dos maestros del amor, los mejores por momentos, siempre con final incierto, los que siempre comprendieron que lo breve es lo mejor, una y otra vez, esperando algo sorprendente, pero siempre sin saber si esto volverá a ser diferente. Y volver a empezar cuando me mirabas buscando algo más.
Necesitan el neumático perfecto. Nuevas Kelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Bienvenidos a este telediario de Intereconomía, contándoles todo lo que ocurra en España, en el mundo. Minuto a minuto, segundo a segundo. En un minuto puedo contar de todo. Gaopi, Fasano, Burro, Puyol. Bueno, estamos ahí investigando a los Puyol. Ahí está la cámara, estamos en directo. No. Jefe, ¿qué tal? ¿Qué se ha muerto Botín? Lo he visto esta mañana así, con pesar además. Hay 6 millones de paisanos en la cola del INEM. Desde aquí le contamos, minuto a minuto, segundo a segundo, todo lo que pasa en el mundo y se lo interpretamos, analizamos, comentamos. Nosotros volvemos mañana. Esparta, Gonzalo Banz, Beatriz Rojo, si Dios quiere. Gracias.